Bienvenidos a una nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura. Hoy estaremos hablando acerca del protagonismo de las familias nicaragüenses en el tema de la gestión integral del riesgo. Más adelante estaremos presentándole un reporte especial acerca de los avances que ha tenido el departamento de Matagalpa en este tema. Igualmente conoceremos a detalles las líneas estratégicas a desarrollarse para este año 2020 de parte del SINAPRED. Pero antes de esta y mucha más información, les dejamos con nuestro acostumbrado segmento SINAPRED al día con el resumen de las principales actividades de la semana. Autoridades que conforman la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Incendios presentó este martes el Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios 2020. El plan se ha diseñado con 6 líneas de trabajo, teniendo como objetivo la reducción de incidencias de incendios, sean estos agropecuarios o forestales. El plan tiene como objetivo 4 objetivos importantes. Uno es que tenemos que reducir las incidencias o las ocurrencias de los incendios, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho que año con año esa debe ser nuestra meta. Nosotros este año también estamos identificando entrarle más al tema preventivo a estos departamentos y a los municipios con mayor incidencia o ocurrencia de incendios. Dentro de las incidencias identificadas el año pasado, se destacan los departamentos de Chinandega, Nueva Segovia y Rivas. Tomando en cuenta las incidencias de la naturaleza, como lo es la presencia de mayor resequedad, producto de la época del año, el llamado es a tener cuidado en la manipulación de objetos que generen fuego. De hecho, esta es la situación que nosotros vamos a tener en los próximos meses, ¿verdad? Bastante resequedad en la zona del Pacífico, en la zona central, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con todo lo que signifique la manipulación, inclusive de algo tan sencillo como es un fósforo, ¿verdad? Entonces, esos aspectos tenemos que comenzar a ponerle mucha atención. Nosotros queremos insistir desde el ámbito individual, ¿verdad?, desde el ámbito individual. Evitemos fumar, ¿verdad?, en bosques o pastizales, ¿verdad? Hay que darle la mayor relevancia y la mayor importancia a esta acción. La Organización Mundial de la Salud, OMS, hizo oficial la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional a causa de una posible propagación internacional del virus coronavirus. Fue en compañía del Ministerio de Salud de Nicaragua que la representante de la OMS en el país dio a conocer la declaratoria oficial en la que explican a la población el riesgo a la salud pública que se enfrentan ante el coronavirus, donde el gobierno reitera el fortalecimiento y las recomendaciones para prevenir la enfermedad. Declaró a la 1:45 de esta tarde una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Qué significa esto? Que tenemos un evento extraordinario, la presencia de un virus nuevo, el coronavirus, que pone en riesgo la salud pública de otros estados a causa de una posible propagación internacional de esta enfermedad. Y esto requiere de la respuesta internacional coordinada. Hasta estos momentos sabemos que el coronavirus se transmite de persona a persona. Hay 7,834 casos confirmados, 170 fallecidos, todos los fallecidos están en China. Hay 18 países que están afectados. En nuestra América tenemos casos confirmados en los Estados Unidos, tenemos casos confirmados en Canadá y hay casos sospechosos en Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú. Desde el gobierno se trabajan en medidas para la detección temprana, a través del fortalecimiento de la vigilancia en los puntos de entrada al país. Asimismo, desde las autoridades del Ministerio de Salud se encuentran con personal capacitado para conocer las sintomatologías y abordaje correcto de la atención a aquellos casos que se puedan estar presentando. A continuar haciendo desde que se comenzaron a detectar los casos, a hacer en Nicaragua todo lo que tiene que ver con la detección temprana, todos nuestros puntos de entrada, aéreo, terrestre y marítimo, y cualquier ciudadano que ingrese a este país proveniente de los países
que están teniendo casos y que venga con sintomatología respiratoria, estamos sujetos nosotros a tomar las medidas de prevención en el país en cuanto al seguimiento o los episodios que se puedan presentar en nuestro país. A la vez estamos preparados desde el punto de vista clínico de capacitación para conocer perfectamente la sintomatología y abordaje correcto de la atención a aquellos casos que se estén presentando en el personal de salud. Los especialistas en neumología, los especialistas en medicina interna, incluyendo médicos generales y enfermeras de la atención primaria, va también a ser capacitado para la detección temprana y el manejo oportuno de los casos, el manejo adecuado clínico. Y el otro punto importante también es que hay una correlación como gobierno, como respuesta nacional del buen gobierno del comandante Daniel para prevenir la muerte en nuestro nicaragüense, en nuestra familia, en que todas las instituciones involucradas, sobre todo en el reglamento sanitario internacional, nos vinculemos para la detección temprana que puedan haber en nuestros puestos fronterizos. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, se reunió este jueves con enlaces de gestión de riesgo de los centros comerciales con el objetivo de revisar los protocolos de respuesta y mecanismo de actuación en emergencias que posean estos centros de compras en la capital. Desde el año 2017 se han venido trabajando una serie de actividades con estas empresas comerciales, brindándoles asistencia técnica desde la organización y capacitación del personal para la respuesta en emergencias. Era una reunión operativa de puntualización, ¿verdad?, de revisar los mecanismos, los contactos, los medios de comunicación que tiene cada uno de ellos para efectos de transmitir una información fluida, tanto desde el SINAPRED hacia ellos como de ellos hacia nosotros, para coordinar acciones de respuesta, pero también coordinar acciones de preparación a las estructuras que ellos tienen. En el caso muy particular, la brigada de respuesta multidisciplinaria que ellos tienen en los centros comerciales, la brigada de primeros auxilios, la brigada de evacuación, la brigada de rescate y salvamento, ¿eh? Entonces, con ellos, desde aquí, se puede restablecer. La satisfacción de contar con un personal altamente preparado para las emergencias es la que llena las expectativas de continuar trabajando desde el fortalecimiento en los planes de respuesta de estos centros de compras. Ya estamos retomando eso. Hoy hicimos esta reunión con SINAPRED para acercarnos, tener los contactos nuevamente en manera especial para las emergencias, ¿verdad?, reales que puedan suceder como un movimiento telúrico. Y fue bastante satisfactorio. Hay planes a futuro, ¿verdad?, que hay planes como capacitaciones al personal y estamos pues anuentes a ese tipo de capacitaciones, que es lo mejor que podría tener el personal de un centro comercial para reaccionar a la hora de una emergencia real. Continúa la presentación de la Estrategia Nacional de Trabajo 2020, con la que el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, reforzará las líneas de trabajo en el tema de prevención desde la emergencia. Esta semana se visitaron los departamentos de Chontales, Boaco y Nueva Segovia, donde se dieron cita a enlaces técnicos de las alcaldías y representaciones institucionales de primera respuesta de estas localidades. Tiene como base principal seguir fortaleciendo las capacidades desde la familia, el barrio, la comunidad, es decir, el protagonismo de la familia para prevenir, para protegerse de situaciones que los puedan poner en riesgo. Tiene como ejes principales la continuidad de los ejercicios de preparación para protección de la vida que realizamos 4 veces al año. Vamos a seguir reforzándolos con conocimientos, con metodología, con maneras diferentes de hacer las cosas para que las familias se apropien de estos temas. Reforzar la temática de la prevención desde las brigadas, comités de barrios, así como la población en general, son algunos de los compromisos con los que trabajarán las autoridades desde las comarcas, municipios y ciudades.
Ya estamos de regreso en su programa Nicaragua Linda y Segura. Nos encontramos el día de hoy desde la Unidad de Información, Facilitación, Análisis y Seguimiento WIFA, un espacio de monitoreo de los eventos naturales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como bien comentamos al inicio del programa, hoy vamos a estar hablando acerca de los avances obtenidos en el tema de la gestión integral del riesgo, asimismo el protagonismo que han tenido las familias nicaragüenses. Conoceremos de voz de nuestro invitado todas las líneas estratégica a desarrollarse para este 2020 de parte del SINAPRED. Ya nos acompaña el doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED. Bienvenido, doctor González. Gracias, Axel. Quisiéramos iniciar destacando los logros del SINAPRED desde la parte nacional, pero también desde el ámbito regional. ¿Con qué resultados se culminaron en el 2019, doctor? Hacer un balance del trabajo que ha venido haciendo nuestro gobierno en el campo de gestión de riesgo y específicamente de lo que viene realizando SINAPRED, realmente es una tarea bastante compleja. Sin embargo, es importante quizás señalar algunos aspectos que son relevantes a destacar en los últimos años. En primer lugar, hay que mencionar que 2019 ya muestra a nivel nacional un mayor desarrollo de lo que nosotros ya damos en llamar esa cultura de prevención en la población. Y esto se expresa en una mayor participación a nivel nacional en los ejercicios de preparación. Los 4 ejercicios que se realizaron en el 2019 mostraron una mayor participación, pero también una mayor apropiación por parte de los y las nicaragüenses de todos los mecanismos de autoprotección. Se vio reflejado el nivel organizativo que el país ha venido desarrollando desde las comunidades, desde los municipios, la vinculación con las instituciones de primera respuesta. Eso evidencia que en efecto el modelo de persona, familia y comunidad cada vez se hace una realidad. Otro aspecto es que hemos venido también ampliando las capacidades institucionales y lo podemos ver. Por ejemplo, hoy tenemos una mayor capacidad de monitoreo, vigilancia, desde los distintos mecanismos que se acompañan, ¿verdad?, a los fenómenos naturales, desde el INITER, por ejemplo, en el campo de la meteorología, en el campo de la geología, la sismología, etc. Y eso es producto de todo un trabajo, de toda una inversión que ha hecho nuestro gobierno en desarrollar esas capacidades. Pero también hay que mencionar cómo en todo el país los gobiernos locales hoy tienen mejores capacidades. El tendido que tiene, por ejemplo, el Cuerpo Unificado de Bomberos se ha ampliado enormemente la cobertura que hoy se tiene para atender incendios de distinta naturaleza. Ha sido, digamos, notorio en los últimos 2 años el desarrollo del país. Asimismo, hay que ver cómo también a nivel nacional las capacidades de las instituciones de primera respuesta. Estamos hablando del Ministerio de Salud, estamos hablando del mismo Cuerpo Unificado de Bomberos, la policía, el ejército mismo, el cuidado que se tiene hoy sobre el ambiente, los incendios forestales, etc. Realmente el país ha venido caminando poco a poco en ese sentido y creemos que hay un mayor nivel de seguridad, un mayor nivel de tranquilidad de la población de cara a los fenómenos naturales y eso lo vivimos en los últimos meses del año pasado. El otro aspecto que hay que mencionar es cómo el país también se ha venido articulando a nivel centroamericano para poder atender situaciones de gran envergadura. Esto lo vimos reflejado en el simulacro que se hizo en el mes de noviembre, donde se tuvo una participación de prácticamente todo el Estado, el gobierno, desde la zona fronteriza, incluyendo el pasaje, digamos, de las unidades que llegaron del resto de países centroamericanos y que fue catalogado por organismos internacionales como un ejercicio sumamente exitoso. A pesar de todo esto, y ese es quizás el mayor desafío, nuestro presidente ha señalado que para este 2020 la meta debe ser fortalecer el sistema, fortalecerlo en distintos ámbitos y son, digamos, las líneas de acción que vamos a desarrollar en este 2020. Que ya finalizando este mes, a propósito, que ya se están ejecutando, doctor, háblenos un poco cuáles son esas líneas. Claro, entonces vamos a mencionar que una primera línea de acción está dirigida a seguir fortaleciendo el campo comunitario, la organización comunitaria,
Y esto lo vamos a centrar especialmente en el desarrollo de los 4 ejercicios nacionales, que como hemos dicho en distintas oportunidades, no solamente se refiere al día en que se hace el ejercicio, sino que es todo un proceso que permite desde la actualización del manejo de los mecanismos de autoprotección, pasando por los aspectos organizativos, hasta la realización de los mismos ejercicios. Por otra parte, esto también está ligado a que nosotros vamos a seguir trabajando estos componentes que tienen que ver con la comunicación, la preparación de mensajes, la preparación de mecanismos de educación, tanto formales como no formales. Y cuando nos referimos a eso, inclusive estamos hablando del programa de televisión Nicaragua Lindo y Segura, ¿verdad?, que va a estar todo este año, toda la semana, siempre a disposición de toda nuestra población para que sigamos fomentando esa cultura de prevención. Pero además vamos este año a seguir desarrollando el componente de preparación desde las comunidades. Vamos a privilegiar, a dar mucha importancia al tema de la preparación y el desarrollo cualitativo de las brigadas municipales comunitarias a nivel nacional. Por otra parte, también el CIDAPRED este año va a poner a disposición de la sociedad nicaragüense el Instituto Nicaragüense de Preparación ante Emergencias, que nos va a permitir la preparación de personal que trabaja en los centros de operaciones municipales y departamentales. Precisamente en la unidad en que nos encontramos va a ser, digamos, el escenario donde vamos a traer a los compañeros y compañeras que trabajan en los centros de operaciones para ir elevando el nivel y la capacidad técnica de los compañeros en el manejo de esto. En este centro lo que iremos haciendo es aprovechando el desarrollo tecnológico que hemos venido en estos años construyendo a través de la plataforma de gestión de riesgo, a través del uso de distintas tecnologías de comunicación, para que los compañeros también, ¿verdad?, salgan capacitados para hacer un monitoreo más de mayor calidad, más eficiente, que nos permita, digamos, actuar con mayor rapidez desde los territorios, los departamentos y ante cualquier eventualidad. El otro aspecto es que el instituto también va a comenzar a formar en distintas especialidades, en distintos campos, personal de las instituciones a nivel nacional. Vamos a seguir fortaleciendo el trabajo que se realiza en las comisiones sectoriales, de tal manera que el SINAPRED vaya teniendo cada vez más mejores posibilidades de brindar una atención más oportuna, más eficaz y de mayor calidad. El otro eje es que vamos a seguir acompañando a las instituciones, tanto nacionales como de los gobiernos locales, para comenzar un trabajo más detallado sobre temas que tienen que ver con la mitigación de los fenómenos naturales, con el reforzamiento que tienen que tener las inversiones públicas de cara a situaciones de riesgo en las que puedan verse involucradas. La idea es que vayamos desarrollando en nuestro país un concepto de invertir, hacer las inversiones públicas con un concepto de riesgo, de tal manera que cada Córdoba que invirtamos sea, digamos, un Córdoba que esté seguro y que al mismo tiempo le brinde seguridad a quienes vayan a hacer uso de esas infraestructuras a nivel nacional. En fin, la estrategia que el SINAPRED desarrolla durante el 2020 va desde el trabajo en la familia, en las comunidades, hasta el ámbito institucional, de tal manera que no nos quede ningún cabo suelto, como diríamos, para asegurar de que el país cada vez sea un país más seguro. Fortalecidas con el uso de la plataforma también, doctor, que se está implementando en este trabajo de la gestión del riesgo. Es correcto, y es importante destacar que este trabajo hay que verlo desde distintos ángulos. En primer lugar, que esto significa un salto cualitativo en cuanto al manejo de información. Nosotros vamos a pasar ya en el 2020 del uso, por poner un ejemplo, de los mapas de papel a los mapas en línea, utilizando la información nacional e internacional, de tal manera que podamos en escasos minutos poder hacer análisis rápido sobre situaciones, especialmente aquellas situaciones de crisis. Ese es un aspecto importantísimo. El otro aspecto es que la plataforma nos va a permitir uniformar el uso de la información. La idea es
que la información que se maneja desde el territorio, desde el barrio, desde la comarca, sea la misma que podamos manejar a nivel nacional, que podamos intercambiar en poco tiempo, ¿verdad?, y con la mayor claridad posible todas estas informaciones, de tal forma que las decisiones que podamos tomar, ¿verdad?, en cuanto a tiempo, sean las más oportunas, las más eficaces. En este trabajo queremos destacar que han participado profesionales nicaragüenses. Eso es muy importante porque nos está permitiendo también crear una capacidad humana que va acompañando no solamente al uso de la tecnología, sino también a la actualización de la información, a su diseminación a nivel nacional, porque el objetivo es que esta plataforma pueda ser utilizada en todo el país, en todas las alcaldías, en todas las instituciones, que esté al acceso, ¿verdad?, también incluso a todos aquellos compañeros y compañeras que de una u otra manera participan en las acciones de respuesta a la hora de una crisis. El otro tema es también el trabajo que se ha venido haciendo con las comunicaciones. Aparte, digamos, de todos los mecanismos de comunicación tradicionales que conocemos, el SINAPRED ha venido también articulando distintas plataformas de comunicación que nos deben permitir a la hora de una crisis poder estar en contacto con todo y cada uno de los 4 puntos cardinales del país e incluso recoger imágenes, datos y voz desde lugares donde puedan estar ocurriendo algunas situaciones de crisis. Con todas estas nuevas tecnologías, doctor, y grandes avances notorios en el SINAPRED, ¿cómo se visiona la institución para los próximos años? Bueno, yo creo que definitivamente nos estamos poniendo a la altura del siglo XXI. Sin embargo, esto también implica un desafío desde el punto de vista de formación de recursos humanos. Ahí la importancia del desarrollo del INPAE. Creemos que el uso de la tecnología, si no está acompañada de un desarrollo humano, con capacidades de nuestros profesionales, de nuestros técnicos, de poder utilizar esta tecnología, de nada serviría. Tenemos que ir trabajando en los dos campos y por eso también el SINAPRED está construyendo alianzas, por ejemplo, con las universidades, de tal manera que los nuevos profesionales y los que ya están laborando en las instituciones cada vez más se vayan apropiando del manejo de todos estos instrumentos tecnológicos para que podamos hacer de nuestro trabajo un mecanismo más efectivo y que los productos, las acciones que realicemos contribuyan a crear más seguridad para la población. Gracias, doctor González, por habernos acompañado en esta entrevista. Nosotros, por nuestra parte, vamos a continuar con mucha más información. Le invitamos a seguir pendiente de su programa Nicaragua Linda y Segura. Sí, sí, es importante. ¿Por qué? Bueno, porque así uno ya está preparado para las lluvias y cualquier otra cosa. Uh-huh. Es importante porque en esas situaciones uno tiene que estar preparado para todo. En las lluvias se toman en cuenta todo lo que uno practica ahí. Uh-huh. Y proteger a los niños, sobre todo a los ancianos. Uh-huh. ¿Se considera que participar en esta actividad es importante? ¿Cómo usted lo cree? Claro que sí es importante. Porque de eso uno aprende cómo debe actuar. La participación de la familia, la población en general es muy importante, ¿verdad? Ya que con ella se conforman brigadas de primera respuesta para atención a las familias con altos riesgos, digamos, por ejemplo, en los puntos de deslave, en los puntos de salida de río o de cauces. Es verdad que se tiene que conformar la brigada de primera respuesta de la población, ya que con esta, antes de que lleguen las autoridades competentes, se muestra el apoyo mutuo entre todas las familias nicaragüenses. No, participamos bien en los simulacros, conforme al llamado de la sirena, ¿me entiendes? Que hace la alcaldía. Esos son los parámetros que ella tiene cuando hay los simulacros, por medio del gobierno, ¿me entiendes?
Gracias por continuar con nosotros en su programa Nicaragua Linda y Segura. A continuación le presentaremos un reporte acerca de los avances que ha tenido el departamento de Matagalpa desde los diferentes aspectos de la gestión integral del riesgo. Ubicada a 125 kilómetros de la capital, Matagalpa es el segundo departamento más poblado de Nicaragua y altamente vulnerable a sufrir los efectos de inundaciones y deslizamiento debido a la topografía sobre la cual se encuentra asentada la ciudad. Como que Dios vino y puso esa plancheta grande ahí atravesada. Así ya no me siguió metiendo el agua, sí para adentro. Fue ya cuando empezó a limpiar y empezó ya pues, pero esto fue, quedaba, le digo, daba miedo. Son estas realidades las que obligan a las autoridades nacionales y locales a organizarse mejor y preparar a la población ante situaciones que pudiesen afectar su tranquilidad y economía. Nosotros activamos mediante las brigadas que tenemos en nuestros barrios, la brigada que están capacitadas, ¿verdad?, para en el momento adecuado donde se haga un evento como esto, que fue muy importante, muy adecuado, se ve que hubo pues la inundación, pues inmediatamente, ¿verdad?, nos orientaron y nos activamos en el momento, ¿verdad?, y venimos a ver aquí a las familias que estaban afectadas en la lluvia. Claro, ahí nomás vino la alcaldía, ya vinieron los de la alcaldía, vinieron a ver todo eso, ya el siguiente día era cosa de limpieza. Pero claro, hay que prepararse, ¿verdad?, aunque sea con sacos de arena, ponerlos ahí para que el agua no vuelva a suceder lo mismo. Basadas en las experiencias, los barrios, comunidades y la misma comunidad ha fortalecido su organización en zonas donde se registran mayor vulnerabilidad, lo que les permite una atención casi inmediata a las situaciones. En cada sector tenemos un responsable de sector que cuando hay problemas de deslaves o de otras cosas, pues nos activamos inmediatamente. Ya cada responsable de sector conoce su punto de evacuación, donde podemos llevar a las personas en el momento de un problema. Mantenernos siempre en comunicación, orientarnos entre nosotras mismas a la hora de un evento, a la hora de un desastre natural o algo así parecido. Entonces, entre nosotras lo que hacemos es comunicarnos, estar activas para poder solucionar a la hora de un desastre. Pues al momento de una situación de emergencia, los menos afectados brindan ayuda a los más vulnerables y la juventud juega un papel muy importante. El apoyo solidario, el apoyo voluntario que brindamos es algo que les nace a los chavalos, pues, y nosotros los llamamos ante alguna emergencia e inmediatamente ellos acuden porque hay algo más social, hay un amor hacia los niños que están ahí, amor hacia las familias que están ahí, amor a ayudar. En cuestiones de que se necesita no solo llegar a apoyarlos materialmente, sino emocionalmente. El tema de capacitación a todo el equipo operativo es una constante para las autoridades, pues de eso depende el éxito de cada situación vulnerable que enfrenta el departamento, principalmente las relacionadas a la llena de Río Grande de Matagalpa y el Río Viejo. La participación en los ejercicios ha sido satisfactoria. Hemos adoptado una modalidad que cuando no hay clases, entonces los estudiantes y los profesores se incorporan en sus barrios y eso nos ha dado también buenos resultados. Con el gobierno local asistimos a capacitaciones, con la Cruz Roja, con los bomberos, con la policía, que ellos son los que nos brindan las técnicas para poder ayudar, pues porque no estamos aprendidos, pues nos hace un poquito más a la hora de ser técnico. La comunicación a nivel de todos los sectores del departamento ha sido la clave para salir avante a situaciones graves por las que ha pasado Matagalpa. Nosotros tenemos un sistema organizativo que tiene cobertura en todos los territorios, más de 1.280 territorios, comunidades y barrios, y estamos en constante comunicación. Hay un engranaje de la comunidad, con el liderazgo de la comunidad, los gabinetes de la familia, nuestros secretarios políticos, los líderes de los productores, de las cooperativas, con el municipio a través de diferentes mecanismos, con nuestros gobiernos municipales. Por ejemplo, en Matagalpa
es común que para las fechas de lluvia pues se deslaven algunos ríos, algunos cauces. Entonces la red de jóvenes comunicadores, nuestra principal fuente es atender directamente y la forma más rápida. En los últimos años, el departamento ha dado pasos agigantados en el tema de gestión de riesgo, formando también el conocimiento no solo de la familia, sino de brigadistas voluntarios en todo su territorio. En Matagalpa, hace 10 años, por decir un tiempo, creo que hace menos, teníamos solo una estación del cuerpo de bomberos, y era el cuerpo de bomberos voluntario en la ciudad de Matagalpa. Hoy tenemos estación del cuerpo de bomberos, y ahora unificado, ya no solo es el cuerpo de bomberos voluntario o el cuerpo de bomberos del Ministerio de Gobernación, de la Dirección General de Bomberos, sino que están también los bomberos voluntarios, etc. Entonces tenemos en Cébaco, tenemos en Matihuás, tenemos en San Ramón, tenemos en Tumaladalia. Ayer inauguramos en Rancho Grande, por ejemplo, ¿verdad? Ya estamos en proceso de construcción para la instalación de la unidad del Cuerpo Bombero del Ministerio de Gobernación en Matagalpa Ciudad. Hemos avanzado, creo que en todo, pues, porque creo que todo es un proceso que venimos aprendiendo desde cero, y ahorita que ya estamos con más experiencia, pues, porque la primera vez nos agarraron de imprevisto y tuvimos que aprender a tratar a las familias, tuvimos que aprender a tratar situaciones que nunca habíamos visto, pero es un proceso que nos ha ayudado a ir mejorando. Que no manejaban los planes, que no hacían los planes, que no habían planes familiares y todo esto. Ahora ellos están tan empoderados que a la menor lluvia, en cuanto a que se dilate más de media hora, en que sea torrencial, ellos están activados ya, llamando y diciendo, está así la situación, los cauces están así, las canaletas están así, la familia está así, entonces estamos en constante comunicación y ellos inmediatamente se activan. La preparación de las brigadas es constante. Nosotros como bomberos vivimos de plan en plan. Pues comienza el tiempo seco, comenzamos la preparación de las brigadas de lucha contra incendio forestal. Arranca el tiempo lluvioso, que es muy variable, pues también preparamos ciudadanos y brigadas en los barrios para las inundaciones, los deslizamientos, y eso pues nos hace de que estemos en constante la preparación. Preparamos también trabajadores de la empresa o instituciones, principalmente en primeros auxilios, para la hora que se les dé un suceso, pues esta gente esté preparada para la evacuación, el control del resto de compañeros. La experiencia acumulada en las mujeres también es parte del avance del trabajo para el manejo de emergencia, desde la parte operativa, pero también de gerencia. Iniciando porque la mayoría de las familias nicaragüenses están compuestas de mujeres, ¿verdad? Y desde el tema de la autoprotección, el tema de la solidaridad entre las familias, quienes más lo protagonizan somos nosotras. Siempre que hay un ejercicio multiamenaza, vas a ver más mujeres que varones participando en los ejercicios, igualmente gestionando. Yo creo que el trabajo de la mujer ha sido bastante fuerte. Para los próximos años, Matagalpa se visiona como un departamento resiliente ante cualquier efecto de la naturaleza que pudiera afectar su tranquilidad y seguridad, partiendo de la disponibilidad de las familias y sus autoridades. Nosotros tenemos un gran reto, que es que no nos podemos bajar de la calidad en la atención y de lo que hemos logrado hasta hoy. Nosotros, dentro de otros 10 años, nos visibilizamos con una comunidad matagalpina más fortalecida, ¿verdad? Avanzando más en la convivencia en armonía, una Matagalpa preparada frente a cualquier situación de riesgo, una Matagalpa verde, conservada, estamos trabajando en eso también. Hemos llegado al final de su programa Nicaragua Linda y Segura. Le invitamos a estar pendiente de nuestras próximas ediciones. Recuerde visitarnos en las redes sociales como Sede SINAPRED para estar al tanto de las últimas noticias referidas a la gestión integral del riesgo. Será hasta la próxima.